un poco. Esta sí, chicos. Nuevo vídeo, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Y sí, chicos, sí. Hemos tardado en subir un vídeo de Dragon Ball. Y os voy a decir una cosilla. A mí en este canal me gusta bastante subir doblajes latinos, doblaje español, doblaje japonés, doblaje inglés original de muchísimas series y películas. Voy a seguir por ese camino porque me divierte mucho hacerlo. Llevamos en este canal ya subiendo durante muchísimos meses, prácticamente 8, puede ser, 8 meses, subiendo distintos doblajes, pero yo empecé con Dragon Ball, chicos. Y os voy a proponer una cosa. Si veo que este vídeo lo petáis a likes, ¿vale? Porque yo sé que aquí hay mucha gente que se suscribió por Dragon Ball. Vuelvo a subir escenas de Dragon Ball. Pero eso sí, os diré que voy a seguir subiendo películas, series y es algo que a mí sinceramente pues me gusta muchísimo. El cine, el manga, el películas, series, mi cara haciendo así. Bien, chicos, hoy os traigo una escena de Dragon Ball bastante famosa. Goku nivel 3, Super Saiyan nivel 3 contra Buu, el que está un poquito con sobrepeso, pero es el que nos gusta a todos, la verdad. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí para analizar y ver esta escena en latino, ¿vale? El idioma que todo el mundo me está pidiendo aquí en este canal. Vamos a ver el vídeo de Son Goku 788 en YouTube. Muchos de vosotros, vosotras ya sabréis por qué aparece esto así de esta forma, con esto como un poco distorsionado, no hace falta decir nada más. Y vamos a ver esta escena aquí con mi cafetito de Star Wars, gorra de Dragon Ball y esto de fondo, chicos, vamos para allá. Ahí tenemos a Goku con la cara de topo de Super Saiyajin 3. Y Babidi sorprendido. Ahí vemos que Buu era bastante elástico. Oye, ¿no se os hace un poquito largo esta escena? O sea, que no pasa nada, ¿no? Parece que Goku estaba jugando con la cabeza de Buu ahí, con el... ¿Cómo se llama eso? ¿Podemos llamarlo cuerno? ¿Me decís en los comentarios cómo llamamos a esto de aquí? La trompa iba a decir, no sé, chicos. ¿Y el golpe ahí definitivo? ¡Se ríe, Babidi, eh! Babidi me recuerda ahí en esa escena, chicos, que se estaba riendo mientras sufría al Joker, ¿no? Que parece que se ríe, que llora, no se sabe bien qué sentimiento tiene. Buu fue bastante... se vio sorprendido por el poder de Goku. Y a Buu le gustaba encontrarse a alguien tan fuerte, ¿vale? Y Babidi, pues no se lo esperaba para nada. El corte que realizó al edificio fue totalmente perpendicular a la hipotenusa de alfa al cuadrado. Por si no lo sabíais. Se pone feliz, Buu. Mirad con qué facilidad lanza Buu sus ataques. Canción épica de fondo. Ojito, que es elástico, no, lo siguiente. Esta música de fondo de combate de Dragon Ball Z me encanta. Goku también está ahí feliz, ¿no? Los dos son felices. Vale, de momento vemos que está igualada la cosa. Y es que los dos tienen un poder muy parecido. A punto de morir Babidi, ahí estuvo, ¿eh? ¡Uf! Hasta la rodilla, ¿eh? Hola, esta escena no, yo no la recuerdo, ¿eh? ¿Pero cuándo ha sucedido esto? No me acuerdo de esta escena, como os digo. Ha ha.
Ahí vemos la grasa de la barriga de Majin Buu haciendo olas. Yo te quiero enseñar. Bueno, ahí llega Goku otra vez. Los dos están probando aquí, chicos, como que están midiendo fuerzas, aunque Goku estaba intentando hacer tiempo. Vale. Hay que recordar que Buu era una persona, un personaje de Dragon Ball muy juguetón, ¿de acuerdo? Y Goku estaba haciendo tiempo, ¿vale? Aunque tenía el tiempo justo, ¿veis la aureola, no? El tiempo justo en la Tierra para que se fusionaran su hijo y Trunks. Que es otra escena que creo que a este canal he traído, creo. Si no es así, lo podría traer, ¿vale? Si queréis. Descomunal la fuerza de Buu, la verdad. ¡Oh! Cierto es que le atravesó. Y Baby D se temía lo peor, la verdad. Perdón por mover esto. Pero se podía regenerar. Se lo va a copiar. Buah, de color rosa, es que me encanta. Uf. Oye, esa escena es la portada de un cómic que tengo. Esta, chicos, de la saga azul de Dragon Ball. No sé si alguno lo tiene, pero esta escena es la portada de un cómic. Un genio en las peleas. Jamás había conocido a alguien que aprendiera las técnicas de sus oponentes en tan poco tiempo. Vale, chicos, pues hasta aquí este vídeo. La verdad es que ha sido un vídeo bastante épico y la verdad es que me ha traído bastantes recuerdos. Voy a darle la vuelta a la cámara y para que me veáis mejor. Y bueno, chicos, este ha sido el vídeo, la épica batalla entre Goku intentando ganar tiempo, ¿vale? En estado 3, Super Saiyan nivel 3, contra Buu. La verdad es que Buu, si tuviera que decidir, no sé si en alguna revista o libro oficial dice si es más fuerte Buu que Goku en Super Saiyan 3. Pero es que yo creo que sinceramente que están parejos, ¿vale? Que la energía y la potencia y la fuerza están parejos. Lo que pasa es que Goku tenía poco tiempo. Una batalla, como os digo, épica. La verdad es que es un personaje que nos gusta mucho a todos, Buu. Las técnicas que tiene son impresionantes. Como le atraviesan, se regenera las técnicas de Picoro, de Vegeta, de Goku. Incluso le va a copiar luego una a la fusión entre Trunks y Goten. En fin, chicos, que este ha sido el vídeo. Hasta aquí, espero que os haya gustado. Ha vuelto Dragon Ball aquí al canal. Espero que os alegre algunos y algunas. De vez en cuando traeré de Dragon Ball si veo que este vídeo lo reventáis. El siguiente yo os he dicho cuál puede ser, si vosotros queréis. La escena en la que Goku, en pequeñito, ¿vale? En Dragon Ball GT, está ahí con la Genki Dama diciendo Omega Shenron, ven para acá porque te voy a lanzar esto y a ver qué haces después, ¿no? Con este café, chicos, y esta taza de Star Wars me despido. Dale un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente episodio de Español Reacciona.